cantando. Niños, familias y amigues celebrando. Ahora con Letilla empezó. No te despegues de la televisión. Caramba, qué día tan importante. Todo lo tendrás cerca en un instante. Cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad. En Facebook, Twitter y en Instagram. Demos la noticia que ya llegó. Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal? Buenos días, dándoles la bienvenida nuevamente a su programa Nuestra Hora con Leti. Y bueno, desde aquí, desde los estudios de Wanamaker, C.R. Wanamaker Law, la abogada de inmigración Constance Wanamaker. Y agradecemos también, como siempre, a nuestros patrocinadores Leilani Cheer Creations, a Marilyn Montenegro, Víctor Navarro Art, y al patrocinador de Mundo Infantil Arizona, que es La Barra y Candy Loco. Y también ahora tenemos, bueno, pues como ven, estas flores es también de una nueva patrocinadora que llega a Azteca Tucson, Lily's Florals and Gifts. Estas flores son de ahí, de esa florería. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Y en este momento, así iniciamos con Nuestra Hora con Leti. Disfruten su café. Amigos, y así es como iniciamos en este día hermoso domingo familiar. Gracias a todos ustedes por estar acompañándonos desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada Constance, experta en inmigración. Así es como vamos empezar este día. Y bueno, pues con por primera vez invité a mi gran amigo Jorge Calderón. Gracias. Y a Jaimito Cuerdas de Oro, señores. Gracias. Los gracias. Conocí en una boda y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenernos, muchas gracias. Oye, Jorge, ¿cómo inició y cuánto tiempo tienes con el grupo 420? Bueno, 420 inició hace como unos 18 años atrás. Sí, yo nomás componía canciones. Ajá. Pero desde yo y Jaime tenemos pues tocando juntos más o menos como un año más o menos. Uh-huh. Jaimito toca la guitarra. Les digo, prepárense para el Día de las Madres para que lleven serenatas a las mamás. Claro. ¿Verdad sí, que sí? Porque tocas muy hermoso tu guitarra. Muchas gracias, Leti, muchas gracias. Sí. Oye, sí, para contrataciones, hablando del Día de las Madres, ¿a dónde se comunican? Nos pueden llamar a la 520-433-0929. Bueno, y me dices de que compones canciones. Esta canción que se está escuchando muy fuerte en diferentes radios locales, sí. La Cebolla. ¿Cómo surgió idea de componer una canción muy movida, muy rítmica, pero un poco doble sentido, pero sí, buenísima la letra? Sí. Sí. Yeah. De este, pues, nomás de puro sacar show, ya sabe cómo somos la raza, ¿no? pues, somos nomás sacando show, me uh-huh. salió, pues, ya sabe uh-huh. cómo es. Yo no sé cómo escribo, la verdad, nomás me salen las canciones. Uh-huh. ¿Y tienes muchas canciones compuestas, la letra? 4,500, más o menos. ¡Wow! Entonces inclusive dices... una uh-huh. que está pegando en la radio, que se llama Corazón Vacío. Esa se le escribía a Ramón Torres. Ah, ok. Pero él me dijo, úsala tú, me dijo. Pero uh-huh. esa es de él. Nosotros, yo y Jaime, se la compusimos a él. Ah, mira, sí. Hasta para diferentes talento que hay local aquí. Correcto, como Ramón Torres. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué les parece, amigos, si escuchamos un poquito de esta canción que realmente nos va a poner a bailar y nos puso a bailar en la boda donde los conocí? A ver, vamos, adelante. Andábamos en la pizca de la cebolla cuando una doña se agachó y yo le dije, ¿por qué no se va y se lava la cebolla? La cebolla, la cebolla, con el olor que ella traía casi me desmaya. Que no se va y se lava la cebolla. La cebolla, la cebolla. Me empezó a entrar la náusea y esa era la causa. Porque no se va y se lava la cebolla. La cebolla,
cebolla. Con el olor que ella traía, casi me desmaya. Porque no se va y se lava la cebolla. La cebolla, 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 que se lave la cebolla. Gracias, muchachos, gracias, y les deseo mucha suerte ahí en las radios. Y muchas pues gracias. Ya, como dice uno, ya se hicieron famosos. Y bueno, pues ahí va. Gracias por visitarnos. Gracias, gracias por visitarnos. Neta, de veras que muchas gracias. Se lo agradecemos de corazón, yo y Jaime. Ay, gracias. Gracias a Jorge Calderón y Jaimito Cuerdas de Oro. Ya sé por qué te pusieron Cuerdas de Oro, ¿ok? Tocas muy bonito la guitarra. Y en este momento, gracias, ¿ok, chicos? En este momento nos vamos a deportes con mi gran amigo Luis de Nojean. Adelante, mi Luis. Este segmento llega en parte por Massman Honda, donde encuentras una gran variedad de motocicletas para la aventura al aire libre. Tenemos minimotos o las piezas que buscas disponibles en nuestra tienda. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. Este segmento llega en parte por Underground Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión. Rines, llantas y levantamiento del vehículo. Para mayor información llame y pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Luis de Nojean. En deportes, hoy hablaremos del paro laboral que existe en grandes ligas, y es que aún no sabemos qué pasará con la temporada 2022. Veamos. El comisionado de grandes ligas, Rod Manfred, canceló la primera semana de la temporada regular el martes, después de que las partes no lograron llegar a un acuerdo antes de una fecha límite para poner fin a un paro que ahora se acerca a los 100 días. Había advertido semanas antes sobre el resultado desastroso de tener juegos perdidos, después de que más de una semana de negociaciones se habían ido completamente a la basura. Los jugadores siempre han dicho que hay una desconexión entre los propietarios y los peloteros, y estas negociaciones se han vuelto cada vez más evidentes. Todo el mundo necesita hablar menos y escuchar más. No hay problema tan fundamental que justifique poner en riesgo no solo la primera semana de la temporada, sino toda la temporada regular. Durante meses, el sindicato y los peloteros lo han venido diciendo. El objetivo principal de las negociaciones es aumentar la competencia en todas las áreas del béisbol. Para En Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Underground Custom. Llega en parte por Musselman Honda. Amigos, después de los deportes, pues continuamos desde los estudios de Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker. En este momento nos vamos con el video de Marilyn Montenegro. Adelante. Thank you.
Desde los estudios de CR Wanamaker en este momento. Bueno, pues nos fuimos al rodeo y disfrutamos con los niños de Mundo Infantil Arizona, que este segmento es patrocinado por La Barra y Candy Loco. Continuamos con ustedes allá. Ah, nos vamos hasta el rodeo. Esto es lo que pasó. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí desde los terrenos del rodeo y la fiesta de los vaqueros. El rodeo Tucson, desde hace 97 años, en 1925, se celebró por primera vez aquí en Tucson, Arizona, este maravilloso rodeo con un desfile inmenso. Es lo más grande que se ve en todo Estados Unidos. Y aquí tenemos, bueno, pues a los chiquitines que son Mundo Infantil Arizona, a mi chamulita, como siempre, aquí en nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues también les doy las gracias a nuestro patrocinador principal de este segmento, Mundo Infantil Arizona, que es La Barra y Candy Loco. Y bueno, pues en este momento vamos a ver qué pueden decirnos los niños. Nos van a decir su nombre y su edad. ¿Cómo te llamas, mi amor, y cuántos años tienes? 6 y 5. Ay, 6 y mi nombre es Victoria. Ella tiene 6 añitos y su nombre es Victoria. A ver, mi caballero, mi vaquero, mi número uno. My name is Mita, and I forgot which my age is. How old are you? I forgot. You forgot? Allá está Ruby, la mamá, Ruby Chávez, que también forma parte de nuestra Hora con Leti. Aquí tenemos a otra pequeñita que la hemos tenido desde muy pequeña en Mundo Infantil Arizona. A ver, mi amor, Yvette, ¿cuántos años tienes, mi amor? 4. 4 añitos. ¿Y te llamas? Yvette. Yvette, a ver, aquí tenemos también, tu nombre, mi amor. Isabela. Isabela y yo nos pusimos de acuerdo porque andamos así vestiditas igual. Nos encanta este bordado, estas camisas, ¿verdad, mi amor? Yes. Te ves muy hermosa. How old are you, baby? 10. 10 years old. ¿Y tu sister? What's your name, mamá? Mía. Mía es un poquito callada, pero ¿cuántos años tiene tu hermana? 4. 4 years old. Bueno, pues ellas forman parte de este maravilloso segmento que se llama Mundo Infantil Arizona en Azteca Tucson. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden, amigos, acompañarnos en este maravilloso programa que es muy familiar. Aquí tenemos a Chamulita. Chamulita está siempre, siempre desde hace 11 años en el programa de Nuestra Hora con Leti. Bueno, Chamulita, cuéntanos un chiste, por favor. Ay, fíjate, Leti, que bueno, vamos a saludar a todo el público. Ay, estamos riti contentos, ¿verdad? Aquí en el rodeo. Ay, fíjate que la otra vez venía un indio y un vaquero, ¿no? Y le dice el indio al vaquero, dice, oye, fíjate que allá vienen unos indios. Dice, ¿vendrán en paz o en son de guerra? Pues quién sabe, dice, pero vienen cantando y bailando. Pues por lo pronto hay que correrle, chamula. Ay, les digo que si no se aguante, chamula, siempre. Aquí estamos, saludos a todos. Ay, el chamulita, dice, aquí en Azteca. En Azteca, aquí. Y lo que es
su programa de Nuestra Hora con Leti. Enseguida regresamos con más desde los terrenos del rodeo aquí en Tucson, Arizona. La Barra y Candy Loco, donde encuentras todo para tu fiesta o cualquier evento, desde piñatas, dulces mexicanos y las barras de snack, la Barra Loca, la de elote y la de crepa. Se le atiende con las barras en su fiesta desde 50 hasta 600 personas en cualquier área de Tucson. Personalizamos tu tema y el personaje favorito con el nombre de tu niño o niña. Llama ahora mismo para agendar tu fiesta en La Barra y Candy Loco. Arma tu loco, ármalo a tu antojo. Amigos, continuamos desde los estudios de CR Wanamaker Law. La abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí. Bueno, el propósito de este segmento es informar a la gente acerca de los beneficios de inmigración para los familiares de soldados en el Army. Y por eso tenemos la grata compañía de mi querida y amiga, la sargento Cristina Green, ¿verdad? Uh-huh. Bienvenida nuevamente a Nuestra Hora con Leti. Muchas gracias, Leti. Y bueno, pues vamos a tener una conversación aquí, ¿qué les parece? Y queremos saber más beneficios sobre cómo obtener la, pues, la cuestión de el beneficio de migración, el estatus migratorio en cuestión de la gente que está en U.S. Army. Y para esto, pues, es una experta en inmigración. Aquí la tenemos. Sí, so... Probablemente muchas personas han oído de que hay un beneficio cuando uno tiene un hijo o un pariente inmediato en las Fuerzas Armadas, no solamente el Army, los Marines, Air Force, Reserves, diferentes armas o, uh-huh. o branches. Ramas. De las Fuerzas Armadas uh-huh. puede beneficiar. Hay algo que se llama parole in place. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, digamos, un hijo uh-huh. que entre en un servicio militar uh-huh. y tiene papás uh-huh. que entraron sin visa en los Estados Unidos, pueden conseguir algo que se llama parole in place. Con este parole in place, pueden conseguir permiso de trabajo uh-huh. y para muchos, no todos, porque hay diferentes requisitos, ¿no? Depende en exactamente su situación, pero muchas veces pueden arreglar su residencia también. Uh-huh. Si sus hijos tienen 21 años o más. Si sus hijos tienen 18 años, entre 18 a 21 años, pueden conseguir este parole in place, pero solo reciben de este beneficio como un tipo de acción diferida aquí, no le van a deportar, y un permiso de trabajo. Más o menos, Cristina. Leti, es uh-huh. como una visa temporal, se puede decir. Okay. Es para darle al individuo el tiempo suficiente para poder arreglar el estado migratorio. Uh-huh. Esto se ve normalmente en etapas de un año a dos años y luego se puede reevaluar. Uh-huh. Pero es dependiendo del caso. Entonces puedes tener casos donde un individuo se le da el parole in place, la opción de desplazar, y otros que no van a entrar en el requisito mínimo para poder tener esa opción. Cristina nos estaba platicando fuera de cámaras algunas experiencias propias y también sobre una persona, una chica que viene de México y que también tiene algo similar que está requiriendo para traer a su mamá. Sí, yo personalmente yo uh-huh. Me preguntan bastante si es que el estado de mis padres, mi mamá no tenía nacionalidad, ella tampoco tenía visa, pero yo sí tenía ciudadanía americana, si eso iba a afectar mi reclutamiento, y la respuesta es no, el estado migratorio de tus padres no afecta tu reclutamiento, pero me ha ayudado el ejército a mí a arreglar el estado de nacionalidad de mi madre. Uh-huh. He visto cuatro casos de soldados míos en las cuales ellos han podido sacar la nacionalidad con el ejército. Entonces, no solo le ayuda a los parientes, como a una esposa, hijos o padres, sino también a un soldado que
tenía la carta I-55, puede sacar la nacionalidad. Así es, así es. Hay muchos beneficios. Eso es uno. Y he tenido clientes que ellos podían sí conseguir su ciudadanía por estar en el ejército, por su servicio, y luego pedir a su esposa, sus papás. También uno puede pedir a hijos si viven en otro país. Hay muchos beneficios que le dan el ejército a personas sin documentos o los que si tal vez nacieron aquí, si son ciudadanos, pero tienen papás que no tienen papeles. Bueno, pues qué lástima que se nos termina el tiempo, pero ya sabemos a dónde acudir, especialmente con usted, abogada, que, sí, claro, que como dicen, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Nunca hay que perder la fe. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la información. Y ya sabe que pues aquí estamos en Azteca Tucson, llevándole a toda esta gente que siempre está acompañándonos a través de Azteca, pues toda esta grande información que necesitan sobre inmigración. Muchísimas gracias y bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues en esta ocasión tengo la dicha, la felicidad de tener a una hermosa amiga que siempre, siempre la sigo ahí en las redes sociales, que es Lisette Pérez de La Encantada Boutique, y estamos en Historias Detrás del Éxito. Bienvenida, Lisette. Hola, hola, Leti, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en tu programa de Nuestra Hora con Leti. Estoy feliz para presentarles todo lo que serán las tendencias primavera-verano para este 2022. Sí, pues mira nomás el color verde. Nunca he usado yo el color verde, pero mira qué bello. Vamos a atrevernos. Yo las invito, amigas, a que se atrevan a usar los colores que nunca se han atrevido. Esta temporada viene muy, muy fuerte el color verde. Me encanta, a mí es uno de mis colores favoritos. Y oyes, hablando de Historias Detrás del Éxito, porque ya tienes bastantes años con tu boutique, La Encantada, entonces platícame, ¿cuántos años tienes y cómo surgió la idea de tener esta hermosa Mira, boutique? Leti, eso me apasiona a mí platicar acerca de eso. Nosotros iniciamos hace 15 años. Este año estamos cumpliendo 15 años con La Encantada Boutique. La Encantada Boutique es un sueño que nació en Guaymas, Sonora, en México. Estuvimos en Guaymas, Hermosillo, y pues ahora estamos en Tucson. Tenemos 7 años aquí en Tucson. Y es un sueño que nace desde muy, muy jovencita. Yo incursionó en el modelaje desde los 14 años y yo siempre soñé con tener mi propia boutique o mi propio negocio. ¡Qué hermosa! Felicidades, felicidades. Y sé que pues hablamos a un número telefónico que aparece en pantalla y hacemos una cita contigo porque me encantó cómo ustedes atienden ahí mira, pruébate estos vestidos y estos se te van a ver divinos. Y hablando de vestidos, miren este vestido que estoy luciendo. Le encanta a Boutique, por supuesto, ¿verdad? Sí, es muy importante recalcar que nosotros trabajamos por citas porque les damos una atención personalizada. Nosotros en nuestra boutique no nada más les vendemos la prenda, sino que nosotros las asesoramos y les decimos cuáles colores o cuáles estilos les favorecen dependiendo de su estatura, de su color de piel y de su complexión. Bueno, ¿qué te parece si vamos a disfrutar de estas maravillosas y lindas, hermosas modelos? Preséntamelas, por favor. Claro que sí. Este día está con nosotros Scarlett, Camila y Gema. Scarlett, en esta ocasión nos está modelando un hermoso vestido de noche, porque ya tenemos aquí lo que será lo de las prom, ya lo tenemos encima, todos esos bailes de prom, y en La Encantada Boutique les ofrecemos vestidos exclusivos, solamente es uno que van a usar. No tienen el problema de que van a encontrar muchos vestidos del mismo estilo, es solamente uno. Es bonito porque a veces tiene uno miedo de ir a una gala o a un baile o algo muy, muy fancy, como dice uno, muy de gala, y que alguien esté usando el mismo modelo. En La Encantada Boutique les ofrecemos exclusividad, así que visítenos y llévense su vestido para prom. Y bueno, pues a continuación tenemos a Camila. Camila nos está modelando en esta ocasión un hermoso bodysuit en color amarillo, el color perfecto para esta temporada, todos los colores vibrantes para esta temporada,
Camila nos está modelando, es bodysuit con un pantalón falda. Ve qué bonito se ve, Leti. Qué belleza. Y bueno, pues lo puedes lucir en diferentes ocasiones, en diferentes lugares. Claro que sí, es muy versátil. Es muy versátil. Podemos usarlo dependiendo para la tarde, para el día, para la noche. Uh-huh. Y vamos a estar siempre en tendencia con estos colores vibrantes para esta primavera-verano. Qué bello. Y hablando de verano, qué hermoso. A ver, pasa por favor. ¿A quién es nuestro siguiente modelo? Ahora les presentamos a nuestro modelo Gema. Ella nos está modelando en esta ocasión un hermoso vestido en color coral, excelente para la temporada, con estas telas frescas, únicas, que les podemos ofrecer en La Encantada, con esa horma perfecta que te vas a sentir hermosa porque va a marcar tu figura. En esta ocasión, a ella le marca lo que es su figura, su cintura. Uh-huh. Muy bello, muy bello. Y el color, y fíjate que el color es hermosísimo para este verano. Y fíjate, mira mi sombrero, también tienes sombreros tú ahí, sí, en La Encantada. Este sombrero, como me voy a cabo, entonces lo quiero disfrutar a la playa con sombreros. Y miren qué bonito se ve el sombrero con el vestido. Es un toque muy importante lo que dan todos los accesorios. En La Encantada Boutique les ofrecemos accesorios, les ofrecemos desde un vestido de novia, también ofrecemos vestidos de novia, vestido de 15 años, de noche, cóctel, casual y trajes de baño. Bueno, pues ay, es hermosísimo, porque ahí vi que tienes joviales para las jovencitas y también para todas las edades. Eso es muy importante, que les ofrecemos una gran variedad de estilos, pero para todas las edades, como dices tú, no nada más para jovencitas, sino para todas. Así que si ustedes quieren lucir hermosas esta primavera o verano, agenden su cita al 520-979-9034 y con mucho gusto las atenderemos. Oye, ¿puedes atender, por ejemplo, el fin de semana, los horarios? ¿Qué horarios? Fíjate que ahorita, gracias a Dios, estamos teniendo mucho trabajo y estamos trabajando hasta domingos. Normalmente los domingos descansamos, pero nos estamos acomodando y ajustando y estamos también agendando de lunes a domingo. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a despedir el programa como siempre? Muy alegres, felices, ¿verdad? Alegres, alegres y bailando aquí. Para que, también quiero que vean mi vestido. Lo que hice yo, porque como estoy trabajando aquí en Azteca todo el día, entonces lo que hice lo levanté, fíjate, Lizeth, lo levanté y lo puse hacia arriba, aquí, Y me dio oportunidad de caminar. Claro que sí, hay que ser muy creativas, ¿verdad? Hay que ser muy creativas. Y las prendas de La Encantada Boutique se prestan para nuestra creatividad. Bueno, pues así es. Amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos de programación. Y gracias a todos nuestros patrocinadores. Y así es como se lleva a cabo nuestra Hora con Leti aquí en los estudios de Azteca Tucson. Por favor, regálenos un like ahí en nuestra Hora con Leti en Facebook. Y bueno, pues siempre estamos apoyando a nuestra comunidad a través de nuestra Hora con Leti. ¡Leti! Regalen esa sonrisa que nada les cuesta.